Resurrección, Dirilis Artugrul. Los personajes y los hechos narrados provienen de fuentes históricas. Ningún ser vivo resultó herido durante la realización de esta serie. ¿Por qué enviaste a los guerreros sin decirme nada? Madre, dime, ¿ya no confías en mí? ¿Por qué? ¿Es porque no me opuse a ti como Ertugrul? ¿O porque no le agregué peso a la carga que llevas? ¿Es porque llevé tu carga? Dime. ¡Basta! ¡Ya basta! Creí que sería mejor que pocas personas supieran eso. No tienes por qué sentirte ofendido. ¿A qué te refieres? Enviaste al valiente a su muerte y no me dijiste nada. ¿Prefieres confiar en Ertugrul, quien trae problemas a la tribu, y no en mí? Oh, Gundoktu. Oh, Gundoktu. Oh, hijo mío. ¿Dónde está esa mujer? Los hombres construyen casas, las mujeres hogares. Y luego está Aitolum. Sabemos que destruiste ese hogar. El Bey, como usted quien quiere verla.
Déjalo pasar. Aquí estás, Gumushtekin. ¿Qué quieres? ¿También viniste para interrogarme? Actué impulsivamente contra usted, Jaime. Cuando Sadettin Kopec dio la orden sobre Ertugrul y oí las palabras del soldado que escapó del ataque, yo estaba cegado por la ira. Desde que tengo memoria he estado peleando contra Genghis Khan y Ogeida. Y ahora contra su degenerada descendencia. Tal vez estoy algo cansado. Sin embargo, cuando supe de otro ataque del hijo de Suleiman Shah, eso realmente me impactó, Jaime. Discúlpeme si rompí su corazón ayer con mi comportamiento. Te conozco. Y sé la importancia que tiene el deber que el sultán Aladdin te asignó. Los conozco bien. Mi hijo demostrará que es inocente. Si Ertugrul se rehúsa a entregarse, el gobierno no lo perdonará aunque yo lo haga, Jaime. Y usted debe saber que no podré hacer nada. Madre, encontraron el cadáver de una anciana cerca del campamento. Abran paso, por favor. Parece que se pegó en la cabeza. ¿Alguien la conoce? ¡Salchan!
No están ni Deli Demir ni la Sultana Halime. No los encontramos. ¿Y los buscaron bien? Sí, Bey. Sigan buscando. Público sin vergüenza, con las manos manchadas de sangre, descaradamente miras a la gente a los ojos, criatura asquerosa. Cierra la boca, Salcham. ¿Eres consciente de lo que dices? Ya basta. Dejen de intentar callarme. Les digo que a esa anciana la asesinó esa criatura asquerosa. ¡Oye! ¿Por qué eres tan malvada? No puedes cuidar a tu mujer enferma, Gundogdu. ¿Dónde está tu hombría? Estoy harta de las acusaciones de esta mujer desvergonzada. Si intenta decir una sola palabra más, juro que llevaré este asunto al consejo. ¿Quieres reunir al consejo sin vergüenza, eh? Una criatura como tú ni siquiera merece un lugar ahí. ¡Shh! ¡Salchan! Dime qué estás haciendo. ¿Ah? ¿Qué significa esta imprudencia? ¿Cómo te atreves a atacar a la mujer del Beidou Durga? Sin ninguna prueba y enfrente de todos. Ella la asesinó, madre. Esa criatura asquerosa asesinó a esa anciana. ¿Acaso no lo entienden? ¿Qué significa lo que está diciendo, Aitolun? Si tan solo lo supiera, Jaime. Me esperabas, primo. Bienvenido, Tuktakin. Tú querías ver un festival, ¿no? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para saldar cuentas con el traidor que mató a Ertokush. Hay un traidor entre nosotros.
Sin embargo, no soy yo. Es el guerrero Koyabash y siempre lo ha sido. Ha sido el perro de Noyan desde el principio. Deja ya las mentiras. Tú y tus hombres son los traidores. Y acusas descaradamente a mi guerrero Koyabash, quien salvó la vida de tu propio hermano. Eres tan ingenuo que no puedo evitar sentir lástima por ti. ¡Ya basta! Saljan, ¿por qué dices que ella mató a esa pobre mujer? Lo sé, madre. Ella es la asesina. Ella mató a esa mujer. Vi a la mujer ir al centro de tejido. Ella palideció cuando la vio. La aló de allí y la empujó. Luego la llevó fuera del campamento. Después encontraron su cadáver. ¡Criatura asquerosa! Muy bien, pero ¿de dónde sacas que yo asesiné a esa anciana, Saljan? Si no puedes demostrar tu acusación, eso significa que tú eres la víbora, la difamadora y la traicionera de los dos nómadas. Sí, yo alejé a esa mujer del campamento. Es cierto. Sin embargo, no he salido ni del campamento ni he dejado el centro de tejido todo el día de hoy. Todos aquí, la tribu Kaji y la tribu Dodurga, son testigos de que mis palabras son ciertas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es eso? No lo puedo creer. ¿Qué está diciendo? Son fuertes acusaciones. No puedo creer. ¿Ahora? O demuestras tus acusaciones, o nos veremos en el consejo. Solicitaré una reunión y haré que te presentes por esto. Vamos, demuestra lo que dices. ¡Dije que lo hagas! Dilo, Saljan. ¿En qué te apoyas? ¿Ah? ¿Por qué estás diciendo eso? Porque lo sé, madre. Sé que ella asesinó a esa mujer. Créeme, ella lo hizo. Ella lo sabe. Y nosotros sabemos lo que les hiciste a los nómadas que colaboraban con Kurtolu. Sabemos lo de tu problema con Nikes, lo que te causó el aborto y que tú hiciste que la azotaran. Quiero ver si aún puedes mantener tus acusaciones, querida Saljan. Todos los escándalos serán revelados aquí mismo. Gundokdu, llévate a tu esposa de aquí. Madre. Camina. ¡Madre! ¡Camina ya!
La mente de Salchanatum está confundida, ¿no es así? Que Dios te dé paciencia. ¿De dónde conocías a esa pobre mujer, Aitolun? Del campamento. Ella vivía a las afueras y cada vez que se metía en problemas, iba a visitarme e intentaba llevarse lo que pudiera quitarme. Esta vez sobrepasó los límites. La llevé fuera del campamento. Y eso fue todo lo que ocurrió. Perdona a mi hija, Aitolun. Si no llevas este asunto al consejo, me ahorrarás una terrible vergüenza. Hermanas, a sus labores. Vamos, ahora. No tienes nada de qué preocuparte, querida Yokche. Eres la novia de nuestra tienda y la alegría de nuestro hogar, hija mía. Deberías saber eso. Así que quieres un festival. Pues que comience. Espero que hayas aprendido a pelear, primo. Tenemos experiencia con los traidores, primo. Qué afortunado. Si tan solo pudieras ver al traidor entre tus filas. Él te trajo aquí. Basta de palabras y ríndete. Yokche me dijo que estabas aquí, Ertugrul. Deja de mentir. Sé valiente. Sé un hombre. Y si quieres llevarme a una trampa, ¿por qué involucras a tu esposa Halime en esto? Ser una mujer te sienta bien, Dogan. Entiéndelo. Este perro traicionero nos llevó a esta trampa. Están por llegar. ¿Por qué seguimos esperando, Bayunoyan? Porque ver la pelea será entretenido, Tangut. Mírame, Salcham. Te lo advertí muchas veces, no sirvió. Te eché de mi cama, no sirvió. Hice cosas que son inapropiadas para un hombre. Te golpeé tantas veces y tampoco sirvió. No solo no quiero ver tu cara, ni oír tu voz, o pasar junto a tu sombra. ¡Quítate de en medio! ¡Sal de mi vida! Temía la oscuridad al final de este camino. Pero ya no tengo miedo. El final del camino es brillante. Salcham, ¿por qué sigues hablando? ¡Deja de hablar! Te demostraré qué clase de demonio es Aitolun.
después te avergonzarás. Pero yo ya no estaré contigo en ese momento. Ya basta. No estés triste, Sultana Halime. Tranquila. Estoy preocupada por mi bella Ertugrul. Espero que la traición de Koyabash se demuestre para que no tengamos que ir a Konya. Si Dios lo permite, hija mía. Sin embargo, estás viviendo lo que está escrito en tu destino. Te falta mucho, primo. Olvidaste usar una espada con una mano. Abre los ojos. Ábrelos y mira a tu alrededor. ¿Dónde están? ¿Dónde están los mongoles? ¡Ataquen! Ah!
Don Tekken no es tan malo, Tango. A ellos los derrotamos en muchas batallas. Los turcos son los mejores guerreros del mundo. Sin embargo, Tangut, los turcos sin un líder son como un rebaño sin un pastor. Si consiguen un líder en quien creer, son tan feroces como un león en el campo de batalla. Si no detenemos a Ertugrul, reunirá su rebaño y lo hará crecer. Entonces, ¿por qué no atacamos? Si quieres ser un buen cazador, Tangut, te hará falta un buen señuelo. Usaré ese señuelo en los calles y los Dodurgal para que desaparezcan sin siquiera levantar una espada. Abre los ojos. Mira a tu alrededor. Podría haberte matado. Ordena a tus guerreros que se rindan. ¡Guerreros! ¡Nos vamos! O derramaremos la sangre de nuestros hermanos. Seguiremos. La diversión comienza ahora, Tangut. Hey, ¿por qué estamos huyendo? No derramaremos la sangre de nuestros hermanos. Koyabash jugó con nosotros.
Tu voz resuena por todas partes, Tuktekin. No grites tanto. Te lastimará la garganta. No, Jan. ¡Sal-chan! ¡Sal-chan! Ella lo sabe todo, hermano. ¿Y sabe que mataste a Turu? No lo sé. Sin embargo, no se rendirá con esto. Fuera del campamento está Ertugrul. Y adentro está Sal-chan. Tenemos rivales poderosos. Y no te olvides de Halime y Deli Demir. Espero que Tuktekin haya acabado con Ertugrul. Ya no lo soporto más, hermano. Siempre se culpa de la muerte de su esposa. Es un remordimiento eterno. Todos los días llora, se queja y gime. Cada día y cada noche. Me hace vivir un infierno en su tienda, en su cama, en todas partes, hermano. Ya no me queda nada de paciencia. Ya no aguanto más. Sé paciente, Aitolun. Primero unamos a Gondokun con mi hija. Tengamos la ley en nuestras manos. ¡Sé paciente! El jarabe para el vigor que le doy todos los días. Controla su corazón y su aliento. Un día añadiré una gota más y todo esto habrá terminado de una vez. De niña eras así de impaciente. Primero tomaremos su tienda y luego tomaremos a la tribu. Un paso a la vez. Nadie será capaz de enfrentarnos, hermano mío. Traicionero. Hay un traidor entre nosotros. Sin embargo, no soy yo. Es el guerrero Koyabash, y siempre lo ha sido. Ese perro traicionero nos llevó a una trampa. Están por llegar. Cuando es muy tarde, el precio es grande. ¿No es así, Tuktekin? He enterrado a muchos como tú. Hola, Bill Gates.